Como cada año, los oaxaqueños se enfocan en buscar el mejor regalo para mamá. A continuación, más información. Los comercios en la capital oaxaqueña ofrecen a los consumidores diversos productos para este 10 de mayo. Ante esto, las y los oaxaqueños mencionaron que ya tienen contemplados los obsequios para mamá. Este 10 de mayo le voy a regalar lo que es un tratamiento para el cuidado de la piel. Quiero regalar porque quiero que se consienta ella. Comúnmente las mamás siempre se la pasan en lo que es la cocina, cuidando la casa. Y yo creo que ya es justo el consentirla un ratito. Zapatos, ropa, cosas para ella. Sí. ¿Es válido que le regales, no sé, planchas o trastes? Pues sí, pero yo siento que es como así para hacerla trabajar o cosas así. No, mejor algo para ella, para su cuidado, para ella, para la casa, ¿no? Es algo así. Unas rosas. ¿Qué más? Ay, es que mi mamá es media rara y no sé mucho sus gustos. ¿Flores? Sí, a llevarla a cenar. ¿Cuánto gastas en un regalo para mamá? Como 600, 700 por todo. ¿Y vale la pena? Sí, hasta más. Sin embargo, las madres de familia mencionaron que basta con un pequeño presente y muestras de afecto para sentirse contentas en su día. Porque las flores es para toda ocasión, ¿no? No necesita uno la fecha como para que nos estén regalando. Entonces yo creo que es importante las flores para toda ocasión. ¿Qué pasa cuando le regalan trastes, planchas? Ah, no, pues eso no, porque yo creo que pues para todo hay regalos, ¿no? Para cada momento y pues no se me hace correcto regalarle a las mamás pues cosas que todos vamos a ocupar. No, no pido nada. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo único que pedirías? Pues yo creo que con que nos quieran estamos más que del otro lado, ¿no? Con chocolates, flores y algunos tratamientos de belleza, los oaxaqueños festejarán a mamá este 10 de mayo. Con imágenes de Alberto Aquino, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.